¿Quieres ser pastelera como yo? Yo quiero ser cantante. Ah, vale, vale. Ella es la inspiración. Yo hacía los postres para el restaurante y él se subía en una silla remojando las galletas en el café y en eso pasé las tartas y ahí empezó él. El azúcar es parte de mí. Al final es un poco la cultura canaria, las abuelas. Todo lo tradicional que podía existir existía en mi casa. Y donde empezó todo, sigue todo. Javi, esto está a punto de caramelo. Eso está delicioso. Soy David Rodríguez, un caramelito de premio. Rodríguez ganó el concurso de Mejor Pastelero de Canarias de 2023 en GastroCanarias. Este tinerfeño descubrió la repostería gracias a su madre, lo que lo llevó a un mundo lleno de azúcar y caramelo. A punto caramelo. Las mejores escuelas regresó a su isla natal con un único objetivo, crear postres que deslumbren tanto a la vista como al paladar. Lo que haces con ganas e ilusión, al final no queda como trabajo. Con esfuerzo y perseverancia se ha hecho con un nombre, pero sobre todo gracias a la dulce compañía de su familia y sus amigos, que han sido un gran apoyo para él. ¿Cómo llegó el mundo del dulce a tu vida? Por medio del restaurante de mis padres. El restaurante empezó justo cuando yo nací. Mi vida fue ahí. Mi madre hacía, bueno, toda la cocina, la parte de postre. Empecé a ayudarla con la parte de postre. Realmente vi que me gustaba y seguí. Dejé un poco los estudios de lado, seguí en el restaurante y ya cuando vi que la parte de pastelería me gustaba un montón, me fui a Barcelona. Con 17, 18 años. Empiezo a irme durante 3 años a hacer cursos, a aprender un poco, a agrandar la base que ya tenía, porque la base era de postres caseros. Y ya luego, más adelante, estuve en Francia también, pastelería francesa. Al final aprendí con mi madre, fue mi inspiración. Yo soy de La Victoria, lo que pasa es que me casé con 16 años. Llevo 56 años de casada y llevo 56 aquí también, en Santa Úrsula viviendo. En La Victoria estuve poco. Con mis 2 hijos, tuve 2 negocios. Tuve primero un supermercado, después monté el restaurante, que lo tuve 45 años con negocio. Me encantaba el restaurante, trabajaba de noche y de día, hasta que me caí y ya no pude trabajar más con 66 años. David empezó, que yo hacía los postres para el restaurante, y él se subía en una silla remojando las galletas en el café y en eso pasé las tartas y ahí empezó él. Yo contenta porque era, como dice el otro, su porvenir. No voy a estar orgullosa. Yo estoy muy orgullosa de mis hijos, de los dos. Trabajando en el carbón. A punto caramelo. La gente más confianza de la empresa están aquí. La que más lleva la empresa, lleva para 9 años. Muy amigo. Más que amigo, muchísimos años. Aparte de ser un gran profesional, es una gran persona. Aprendí con él desde cero. El que tiene actitud y quiere aprender, puede llegar a donde quiere. Jesús, ¿tienes el horno encendido? Sí, ya está listo. Ah, vale, perfecto. Yo llevo trabajando aquí 8 añitos. A David lo conocí por un amigo y me dijo que están buscando aquí pastelería y viene aquí. Yo llevo trabajando en este oficio desde el año 87. Empecé de casualidad. Un amigo tiene una pastelería, yo tenía 16 añitos y quería trabajar y empecé trabajando en pastelería. ¿Cómo vas, Javi? ¿Qué tal, David? ¿Dónde estabas? ¿Preparo las mil hojas? Sí. Esto es, vamos, lo mejor. Desde el 2018, cada vez que podemos, nos presentamos a los concursos y reconocimientos que creemos que podemos optar. Y este año ganamos el GastroCanaria Mejor Pastelero. También con Roy ganó Mejor Ayudante. El año pasado estuvimos en el concurso Mejor Corazón de España con Javi. Tenemos Solete Rexol en nuestro local del Puerto de la Cruz. Lo que haces con ganas e ilusión, al final no queda como trabajo. Javi, esto está a punto de caramelo. Eso está delicioso. Nos vemos para almorzar. Venga, mi niño, después nos vemos. ¡Abuela! Carla, ¿dónde estás? ¿Ah? Yo la tengo desde chiquita, desde que nació. Mi padre es el mejor del mundo y el mejor pastelero del mundo. Del mundo. Marilu, ya con esto acabamos ya las 400 de chocolate que son para hoy y seguimos con las tartas de maracuyá. Chicos, ¿cómo van? Ya casi terminando ya. Déjame, yo sigo. Más.
El azúcar es parte de mí. Bizcochones, quesillos. Al final es un poco la cultura canaria, las abuelas. Todo lo tradicional que podía existir, existía en mi casa. Bueno, ¿ustedes suben ahora a comer? ¡Ay, qué bueno! ¿Me vas a invitar a comer? Hombre. Ah, ya te contáis, yo también quiero con él. Sí, venido. ¿Qué? Si pagamos aunque sea el café. Yo a David lo conozco desde que tenemos prácticamente 5 años. O sea, crecimos juntos, mismo colegio. Luego nos separamos los caminos y luego nos volvimos a reencontrar un poquito antes del COVID, de la pandemia. Para mí se ha convertido de ser un amigo a ser una referencia total. A David lo conozco pues desde hace prácticamente 8 o 9 años, cuando empezó con el mundo de la pastelería. Empezamos a coincidir por el tema de la cafetería y de la pastelería. Como pastelero es muy bueno, como amigo es todavía mejor. Sí, todavía mejor. La verdad que sí. Buenos días. Dami, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ahí está, gracias. Esa es la rutina nuestra. Lunes a viernes el café no falla. Estos años hemos pasado momentos de todo. Tenemos nuestras cenas que una vez al mes nos reunimos, más personas. Es una terapia psicológica grupal. Nos ayudamos mutuamente simplemente con escucharnos. Sí. En algo. No, doña, esto huele a carne con hijo de la buena. De la buena, ¿cómo ¿no? ¿Cómo anda? Mari. Mari, bien, sí, bien. Comer. Yes. Carne con hijo, un poco. Mari, qué olor es, Mari. Sí. ¿Te podemos poner agua en este? Ay, mi madre, la culpa. ¿Cómo van? ¿A comer? ¿Qué tal? A comer. No, ya está la comida puesta y todo. Sí. ¿Cómo se conocieron, María? Hace unos meses lo atendí en la clínica donde trabajo y luego coincidimos, porque vivo cerca de los locales, pues ahí coincidimos, empezamos a hablar y surgió el amor. Lo bueno del trabajo nuestro es que estamos aquí, somos todos familia y que dure tiempo. ¿Sabes por qué no hablamos, Mari? Porque está muy bueno. Si estuviera malo, estuviéramos empezando a hablar y dar que se enfriara y luego decimos, ay, está fría y la botamos. Pero como está tan buena, pues no hablamos y la comemos calentita. Ahora, ¿cuándo les ponga el postre? Yo hago los postres en casa, hago la tarta de fruta, la de moca, el quesillo y eso, y está cada rato, como está en casa, yendo a la nevera. Al final, la base del día a día es la familia y ellos, que pasan a ser familia también. No tendríamos tanto si no hubiera habido el apoyo, el esfuerzo que ha habido, porque ha sido bastante. Y donde empezó todo, sigue todo. Lo más bonito, lo más grande. David, ¿fuiste papi joven? En 27 añitos. Como si no hubiera cambiado nada, parecía que estuvo toda la vida. Ella es la inspiración. ¿Tú quieres ser pastelera, como yo? Yo quiero ser cantante. Ah, vale.